Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como ha sido anunciado, en la mañana de hoy el Consejo de Ministros aprobó la estrategia económica social del país para la recuperación, la etapa de recuperación después del 19. Nuestra mesa redonda desde el Palacio de la Revolución pretende pues dar información amplia a nuestro pueblo desde nuestro gobierno sobre las medidas que han sido adoptadas. Queremos pedirles disculpas o ofrecerles disculpas a nuestros televidentes y radiovidentes porque hemos empezado con cierto retraso esta mesa redonda debido a algunas dificultades técnicas que teníamos para la transmisión. Me acompañan esta tarde en este programa el compañero Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, el compañero Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, el compañero Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, la compañera Ana María Ortega Tamayo, directora general de Tiendas Caribe, y el compañero Héctor Orosa Busutil, presidente de la Corporación Cimex. Nos acompañan también aquí en este programa las ministras de Finanzas y Precios y Comercio Interior, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, el jefe de la Aduana General de la República y también representantes del Comité Central del Partido. Les propongo entonces que nos acompañen en este programa de hoy información de máximo interés para todo nuestro pueblo. Bueno, como anunciábamos, será una mesa redonda de información para toda la población sobre la estrategia económica y social adoptada por nuestro gobierno en la mañana de hoy. Me gustaría comenzar preguntándole al vicepresidente de la República qué importancia tiene esta estrategia económica y social y el momento en el que se toman estas decisiones. Buenas tardes, Randy, y a la audiencia de la mesa redonda. Tiene mucha importancia esta mesa redonda, que ya se ha hecho habitual para informar a nuestro pueblo las medidas que se toman para impulsar la economía. La pasada semana, el martes, la estrategia económico-social para el impulso de la economía y enfrentar la crisis mundial generada por la COVID fue presentada y aprobada en el Buró Político del Comité Central, presidido por su primer secretario general de Ejército, Raúl Castro Ruz. Como tú has explicado, en la mañana de hoy, en reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, fue presentada y aprobada la estrategia. Esta reunión, presidida por el primer ministro y nuestro presidente Miguel Díaz-Canel, él tuvo a cargo hacer el resumen de la presentación de la estrategia. Nosotros consideramos de que el contenido del discurso del presidente de la República constituye la mejor introducción que se puede hacer en esta mesa redonda, donde queda clara la importancia de esta estrategia que se va a presentar en la tarde de hoy. Bueno, propongo entonces que comencemos. Perdón, un segundo, ¿sí? Por eso es que nos acompaña acá el primer ministro, compañero viceprimer ministro, compañero Alejandro, ministro de Economía, compañero Rodrigo, como tú lo presentaste, y compañero Héctor y Ana María, que ellos, después del discurso del presidente, profundizarán y ampliarán el contenido de las medidas que están en la estrategia. Correcto. Entonces, escuchemos las palabras del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al aprobarse hoy en el Consejo de Ministros esta mañana esta estrategia económica y social del país. Bueno, reiteramos el saludo a todos los miembros del Consejo de Ministros y también a los primeros secretarios del partido y los gobernadores que se encuentran participando por videoconferencia. Yo más que todo quisiera tenerme algunos elementos de contexto, en algunos elementos también que tienen que ver con el abordaje ideológico, con el abordaje político, con el aseguramiento político y con la manera en que tenemos que trabajar para apoyar toda esta estrategia. En primer lugar, decir que todos partimos de que estamos actuando en medio de un mundo que tiene una situación compleja que es totalmente desafiante y que nosotros trabajamos o la vamos a enfrentar con la convicción de que no podemos continuar haciendo lo mismo en un grupo de ámbitos
de nuestra vida económica, que haciéndolo de esa manera no está dando los resultados que necesitamos. Esta estrategia se aprobó en una reunión la semana pasada del Buró Político, presidida por su primer secretario, el general de Ejército Raúl Castro Ruz, y hoy se ha traído al Consejo de Ministros para aprobarle y también para informarle a los gobernadores. De esta manera vamos preparando todo el sistema de dirección que deba estar implicado con la implementación de la misma. Ahora, sea partido de las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social que se aprobaron en el séptimo Congreso del Partido, de la conceptualización del modelo económico y social que se aprobó en el séptimo Congreso del Partido y de los lineamientos que se aprobaron en el sexto Congreso del Partido y fueron actualizados en el séptimo Congreso. Y con eso, ¿qué hemos diseñado y que ya hoy tenemos aprobado en a diferentes niveles? Una estrategia de recuperación de la COVID que nos va dando resultados. Un plan nacional de desarrollo económico y social en un primer momento, en una primera etapa, en una primera versión, que ya aprobamos en el Buró Político y que vamos a llevar al Consejo de Ministros la próxima semana. Y una estrategia de enfrentamiento, una estrategia económica y social de fortalecimiento de la economía para enfrentar la situación de crisis que ya hoy queda aquí aprobado en el Consejo de Ministros y que vamos a iniciar de inmediato su implementación. Y para todo esto hemos partido de la situación del mundo, de la situación del país. Hemos analizado todas las propuestas que se han venido haciendo en el debate público que hay de esto, en las redes sociales, en la academia, en la propia población cubana. Se han tomado en cuenta los criterios de todo tipo, incluso los que son contrarios a la revolución, para ver en qué elementos nos atacan, en qué están los focos de atención para desmontar nuestro programa económico y social. Y por otra parte, como estamos partiendo los documentos aprobados por el Congreso del Partido, son cosas que se aprobaron, es la implementación de cosas que han quedado postergadas en alguna medida, pero que fueron aprobadas en un amplio debate popular que precedió al Congreso y se ratificó también en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Nosotros tenemos que reconocer que a nivel global estamos asistiendo a la confluencia de una profunda crisis como consecuencia del impacto de la COVID-19, del derrumbe definitivo que tienen los paradigmas neoliberales que venía defendiendo el imperialismo en estos momentos, del ejercicio abusivo que hay de la hegemonía imperial, que han sido puestos al descubierto en el libro de Bolton al mostrar la perversidad de sus prácticas, y aquí podemos mencionar algunas. En ese libro se plantea cómo se hace presión permanente sobre otros gobiernos, cómo hay un apoyo desembozado a golpes de Estado e intentos de golpes de Estado, injerencia, violencia, amenaza de intervención militar y despliegue ofensivo de fuerzas y bases por todo el mundo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Cómo hay una estrecha alianza de la administración de los Estados Unidos con la contrarrevolución cubana y con la oposición venezolana. Cómo se ha reactivado la doctrina Monroe. Cómo se usan las calumnias y mentiras como pretexto para la injerencia y el intervencionismo. Cómo se emplea también la corrupción y el soborno a gobiernos de países para lograr sus propósitos. La obsesión y la hazaña que hay contra Cuba y contra Venezuela. La persecución, ahí en ese libro se demuestra cómo se orquestó la persecución al combustible que necesitaba adquirir nuestro país, que fue el que nos llevó al primer momento en el que tuvimos que plantearnos un grupo de medidas a finales o a mediados del pasado año. La falta de dignidad en el ejercicio de la política. En síntesis, podemos decir que cada página del libro de Bolton corrobora la validez de las denuncias que ha hecho la Revolución Cubana y de nuestras declaraciones sobre la indignante política actual del imperio. Por otra parte, también tenemos que reconocer que hay una profunda crisis en curso a nivel mundial,
provocada por los factores citados anteriormente y reforzada por los problemas que atraviesa la administración norteamericana. Y ustedes han visto todos los problemas económicos que tiene, los problemas sociales, la manera irresponsable e ineficiente con que han manejado el enfrentamiento a la pandemia. El país que más riquezas tiene en el mundo es el país que tiene más muertos y más afectados por esa pandemia. El abuso policial, los problemas raciales. Y a esa administración le molesta y le duele el prestigio y los resultados de nuestro país. Y eso explica el incremento de su agresividad en estos momentos, que se manifiesta en constantes medidas que aplica contra Cuba, en el incremento de la persecución financiera y el congelamiento de cuentas bancarias y bienes cubanos en terceros países, que lo tienen como una propuesta, en acciones orientadas a desprestigiar a los dirigentes cubanos, en acciones buscando el recorte del envío de remesas a Cuba, la aplicación de sanciones contra empresas que mantienen negocios en Cuba, los permanentes intentos de crear condiciones para un estallido social y los intentos de promover posiciones políticas opositoras dentro de nuestras instituciones. Por lo tanto, yo creo que nosotros nos tenemos que ubicar en un campo de batalla, donde la estrategia enemiga está demostrando ser atacarnos por varios frentes y disparar por todos los flancos posibles. Cada tema es un sector de fuego. Toman el tema de las colas para el pollo y apuntan a el nivel de vida de la población. Toman el tema del desabastecimiento y atacan la gestión económica del gobierno. Van al ataque incesante de todo lo que se hace y promueven las instituciones del Estado o sus dirigentes para desacreditarlo, y su imagen es objeto permanente de escarnio y difamación. En temas de derecho y sociedad no han desistido en la búsqueda de puntos de quiebre de la unidad nacional, magnificando los posibles disensos en asuntos sensibles como el matrimonio igualitario, el racismo, la violencia contra la mujer o el maltrato a los animales, por mencionar algunos, en todos los cuales trabajamos seriamente para resolver deudas de siglos que solo la revolución en el poder ha enfrentado con indiscutibles progresos. Es importante comprender que mientras más frente logren abrir y mientras menor sea la capacidad de nuestras instituciones políticas y sociales para resolver lo pendiente y demostrar con argumento las falacias inducidas, mayores resultados obtendrán los enemigos históricos de la revolución en su objetivo supremo, detrás de todas las campañas que organizan, que es denostar al Estado revolucionario y al sistema político, mediatizar siempre en negativo y mostrar un caos en nuestra sociedad. Hay mucho dinero corriendo, pero hay además laboratorios ideológicos detrás de todo esto, porque los nuevos terrenos de operación virtual y mediática han demostrado efectividad en cuanto a la manipulación y a desarmar ideológicamente a los pueblos en nuestra región y en el mundo. Nosotros debemos ser capaces de generar también, ante todo esto, una estrategia de comunicación con rigor, utilizando incluso muchas de las herramientas que ellos emplean contra nosotros, pero también creando nuevas herramientas más ajustadas a nuestra realidad y a la singularidad de nuestro pueblo. De todos modos, no hay dudas de que la manera más efectiva de comunicar es hacer las cosas y hacerlas bien. Cuba, como pocos países de similar desarrollo, tiene la posibilidad de hacerlo bien. Existen muchas instituciones, organizaciones y la infraestructura necesaria para que tributen a la generación de esta estrategia, y lo que es aún más importante, tenemos a las personas preparadas para ello, tenemos el capital humano y revolucionario preparado para ello. Tenemos que aprovechar todas nuestras potencialidades. No podemos seguir anclados a formas de comunicar anteriores a la era digital y no podemos burocratizar los procesos ideológicos. La comunicación social ha llegado por fin a los organismos del país,
pero tenemos que ser más proactivos, capaces de anticiparnos a las manipulaciones mediáticas que van a tratar de imponer nuestros adversarios. Ahora mismo, en estos momentos, en los últimos días, se ha estado especulando alrededor de algunas medidas que son complejas y que no benefician a todos los sectores sociales por igual, pero que se saben necesarias para remontar nuestros problemas económicos que han sido explicados aquí por el compañero Alejandro. Inmediatamente han comenzado a sembrar dudas y a alimentar la desconfianza. El enemigo, con sus sistemas de medios y sus mercenarios de turno, trabaja para sembrar desesperanza y desaliento. Hay que ver cómo se rasgan las vestiduras y asumen roles de víctimas o de pensadores ahora muy preocupados por el pueblo y por los trabajadores, algunos que serían incapaces del menor sacrificio por la nación, y donde nunca hablan de la verdadera causa o de la mayor causa de nuestro problema, que es el bloqueo al que no son capaces nunca de repudiar ni condenar. Sacan de contexto frases para ridiculizar esfuerzos, hablan de un apartheid económico. ¿Se puede cuestionar de apartheid económico a un país donde el gobierno todos los días se preocupa cómo le llega la mayor parte de las cosas posibles a todos por igual? Lo que pasa es que ¿dónde está la maldad? Y es las cosas que tenemos que saber explicar bien. Que han dicho que vamos a cerrar las tiendas en CUC y que van a quedar nada más que tiendas en divisa, en moneda libremente convertible. Y no es así. Nosotros vamos a mantener a un costo tremendo un nivel de ventas en las tiendas en CUC, fundamentalmente de alimentos, de aseo, la canastilla, leche en polvo, todo un grupo de cosas que vamos a mantener y que le vaya a todo el mundo y se va a vender en CUC o en CUP, como se plantea. Vamos a vincular más actores económicos de los que tenemos en el país también para vender en esas tiendas y suplir otras cosas en las cuales no podemos gastar dinero hoy en divisas, como son muebles, algún calzado, ropa que hacen nuestros artesanos y que hace la industria nacional. Pero necesitamos vender en una cantidad de mercancías en moneda libremente convertible para tener divisas, para seguir ampliando esa venta y con esa venta seguir teniendo dinero, para también una parte de ese dinero introducirlo en la industria nacional, que la industria nacional se convierta en una fuente de productos para esas tiendas y para las otras, y además tener un dinero también que nos permite en las otras tiendas poder sostener las otras cosas que queremos vender. Pero eso no lo han dicho ellos. Ellos ayer salieron a la red a decirle: esta gente van a dolarizar la economía, van a cerrar las tiendas en CUC y todo lo van a vender en divisa. Y el pueblo trabajador, que tanto les preocupa, entre comillas, que gana en moneda nacional y que puede con moneda nacional adquirir CUC, va a quedar totalmente desamparado. Esa es la matriz de opinión que están tratando de sembrar hoy en las redes sociales. Y algunas de nuestra gente, porque no hemos dado la información todavía, porque estábamos preparando todas las medidas, se van con eso y empiezan a mostrar insatisfacción, incomprensión, inseguridad. Empieza a vaticinar que hay va a haber una situación compleja. No vaticinen, hay una situación compleja desde mediados del pasado año y todo eso lo hemos ido superando. Pero la situación compleja no es de Cuba, es del mundo. Y nosotros, en medio de esa situación, seguimos proponiendo cosas para todos y buscando la solución para todos. No hay ningún estado en el mundo que se preocupe que todos sus habitantes coman todos los días. La gente llena en los mercados y compra el que puede y el que no, y eso no le interesa a nadie. Y aquí todos los días nos estamos gastando cuál es el per cápita que va a llegar a la gente, de dónde sacamos un poquito para distribuir de manera controlada y no por las vías normales de mercado. Aquí se le da lo mismo las 5 libras de arroz por la canasta al campesino, que al que tiene un paladar, que al que vive en una ciudad y trabaja por el Estado. Díganme en qué país del mundo se viven esas cosas. Pues también hay personas que se les olvida en un momento complejo la hora de la revolución, y en los momentos complejos donde hay que sacar los argumentos de la revolución.
y las fortalezas de la revolución. Y hoy ningún Estado en el mundo ni ningún gobierno sale a explicarle a su población por qué tiene que enfrentar una estrategia de impulso a la economía ni cómo la va a hacer. Y aquí se va a explicar con toda transparencia, en cada momento, de manera gradual, en la medida que vayamos aplicando las medidas. Ahora bien, han sacado nada más, claro, no conocen las otras, han sacado solo una medida y contra esa han bombardeado con todo su rencor y todo su odio. Pero esto, como ustedes han visto, esa medida dentro de todas estas tiene menos peso. Pero esto es un sistema de medidas y que está orientado precisamente a eso, a fortalecernos, no solo para resistir, sino también para salir adelante y avanzar y desarrollarnos. Y todo lo que estamos proponiendo y todo lo que estamos trabajando se está haciendo para buscar un bien común, que es mejorar incluso en condiciones de crisis. En medio de eso, hemos tenido que hacer un tremendo esfuerzo para lograr que por la venta controlada en julio y en agosto lleguen productos adicionales a la población. Y sí, aparecerá en la venta de algunos alimentos a los que tendrán acceso una parte de la población en divisas, pero a todos los cubanos le estamos garantizando, incluso a esos que tienen divisas, le estamos garantizando como mínimo 2 libras más de arroz y en julio y en agosto. Y tal vez podamos dar hasta un poquito más a partir de otras gestiones que se están haciendo. Vamos a dar también una cantidad adicional de granos, de frijoles. Y estamos buscando también para dar una cantidad adicional de carne de pollo. Todo eso en medio de esta situación. No solo una medida por aquí aislada, y esta es la medida estrella, como la han querido mostrar. Y la medida con la que hay que atacar al gobierno cubano, que no tiene sensibilidad por su gente, que no reconoce las necesidades del pueblo trabajador. Esa es la mentira, la calumnia, la manera en que construyen todas estas cosas. ¿Y hay desabastecimiento en las tiendas? ¿Sí? ¿Y por qué lo hay? ¿Por qué Cuba no tiene más divisas? Entre otras cosas, por el bloqueo, por la persecución financiera. Porque no podemos exportar todo lo que queremos, porque cada vez que le exportamos a alguien tratan de cortar esa exportación, porque cada vez que estamos gestionando un crédito tratan de quitarnos el crédito, porque tratan de que no llegue combustible a Cuba. Y entonces tenemos que comprar en terceros mercados a un precio más alto. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Son esa gente patriota, están tan interesados de verdad por el pueblo, o lo que quieren es un cambio de sistema donde se favorezca una minoría? Es cierto que con algunas de estas medidas se corren riesgo. Tendremos que enfrentar los coleros de manera más decisiva y más intensiva. Tenemos que enfrentar los revendedores que nos complican la vida. Tendremos que enfrentar casos de corrupción que tratarán de aprovecharse de esta situación. Tendremos que enfrentar el mercado ilícito de divisas. Pero para todo eso nosotros tenemos la fuerza de la revolución, la participación del pueblo. Y lo que tenemos que lograr es que el pueblo entienda bien por qué vamos a todas estas medidas. Como gobierno, por supuesto, nos corresponde escuchar, atender, diferenciar la crítica honesta y la sugerencia valiosa del acto malicioso y la propuesta impracticable. Y nos toca responder, explicar, argumentar y aplicar todo cuanto aporte. Solo así se gana la confianza de las mayorías y se prueba que todo lo hacemos para salvar al país y para avanzar. El pueblo del que formamos parte todos nosotros sabe distinguir lo legítimo de lo falso cuando participa activamente en lo que hacemos para defender y fortalecer a la nación frente a la difícil situación imperante agravada por la amenaza imperial. Todos los días estamos enfrascados en la búsqueda de soluciones a los problemas, pensando y sintiendo como pueblo, pensando y actuando para el bien de todos. Y nos toca explicar que en ocasiones, para beneficiar a todos, hay que implementar medidas que, entre comillas, parece que favorecen a pocos, pero que a la larga beneficiarán a todos. Quiero recordar que en los últimos meses hemos enfrentado numerosos intentos para impedir la llegada de combustible a nuestros puertos.
desabastecimiento de alimentos, insumos y materias primas para sostener importantes procesos productivos y sanciones que han mermado nuestros ingresos en divisas en medio de la pandemia. Aún así, elevamos hasta donde se podía los salarios en el sector presupuestado. Se evitaron los apagones, mantuvimos la vitalidad de la actividad productiva, las inversiones fundamentales para el desarrollo del país. Aprobamos medidas para proteger y atender a toda la población cubana sin distinción de los impactos de la COVID-19. Con sensible carencia de recursos, logramos controlar la pandemia y aunque lamentamos la pérdida de 87 vidas por esa causa, que es mínima comparada con lo que pasa en el mundo, nos consuela y anima que no falleció ningún niño, ningún médico, ningún personal de la salud, que no colapsó nuestro sistema de salud, que la gestión del gobierno favoreció la acción integrada del sistema de salud cubano y de nuestros científicos con indiscutibles resultados, que nuestros protocolos médicos salvaron más vidas que los implementados en otros confines, que mantenemos una comunicación transparente y sistemática a la población y que hemos apoyado a decenas de países con nuestras brigadas médicas, ganando el respeto y la admiración del mundo. Con la satisfacción por esos resultados, ahora vamos a concentrar los mayores esfuerzos en desarrollar acciones para impulsar la economía. La revolución, en su devenir histórico, ha probado de modo constante e invariable su vocación por la justicia social, y eso nadie lo puede dudar. Nadie queda desamparado en nuestro país. Así ha sido, así es y será siempre. Nos debemos al pueblo al que pertenecemos. Lo respetamos y queremos y para su bienestar trabajamos. Bajo esas premisas que dan sentido a nuestras vidas, nos hemos planteado cómo enfrentar la nueva situación que impone el mundo post-COVID-19. No solo para resistir, sino para avanzar y fortalecernos. Hoy se presenta aquí la estrategia económica y social para impulsar la economía, que parte de la necesidad de transformar el comportamiento de la economía cubana con agresividad, intensidad e innovación. Desarrollar la economía significa ni más ni menos que ofrecer mayor bienestar al pueblo. Se trata en primer lugar de retomar todo lo pendiente de lo que aprobamos en el Congreso del Partido, quitando las trabas identificadas en los constantes análisis de los procesos económicos que hemos realizado. Las transformaciones en marcha demandan la aplicación de 209 lineamientos. En todas hay oportunidades y riesgos que debemos identificar con la voluntad de corregir de inmediato todas las posibles distorsiones. El peor riesgo estaría en no cambiar, en no transformar y en perder la confianza y el apoyo popular. Lograremos apoyo popular porque vamos a lograr bienestar y mejorías. Y es obligado evaluar constantemente el impacto político y social de cuanto apliquemos. Las transformaciones de esta etapa se implementarán gradual, pero avanzando en todas simultáneamente, con toda la agilidad y la eficacia que el momento demanda. Y de ahí somos muy responsables los organismos de la Administración Central del Estado, las instituciones estatales y también todas las estructuras de gobierno a todas las instancias. Nos toca aprender a vivir con menos importaciones y con más exportaciones, promoviendo la producción nacional para satisfacer la demanda interna, potenciando los sistemas productivos territoriales y locales, y aquí se tiene que reforzar el papel de los gobiernos locales, estableciendo una secuencia de acciones según prioridades como se ha planteado aquí. Iniciaremos de inmediato las transformaciones más urgentes. Y reitero una idea que dio Alejandro, estamos convencidos y decididos a aplicar todo lo que está en esta estrategia. Unas cosas se harán más rápido y otras llevarán el tiempo necesario para terminar de implementarla. Pero todo lo que está en esta estrategia lo vamos a aplicar. Esta decisión exige preparación de los organismos. Implementar una estrategia de comunicación que logre llevar rápido y eficazmente la información al pueblo
cerrando todos los caminos a la manipulación y las tergiversaciones oportunistas del adversario. Por eso hoy hemos reunido el Consejo de Ministros y participan los gobernadores. La próxima semana con esta información estaremos llegando a los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, a los secretarios del partido en los municipios y a los intendentes. Hoy se inicia una serie de mesas redondas para la explicación más amplia posible al pueblo y poco a poco en las mesas redondas iremos informando las medidas que se van aplicando dentro de esta estrategia, sus alcances y también las valoraciones sobre la aplicación de las mismas. Se inicia ya, de hecho, entonces un periodo de implementación y control. Los temas más complejos, los temas que llevan una valoración política más profunda, los estaremos llevando también sistemáticamente al Buró Político del Partido Comunista de Cuba. Y ahí estaremos viendo qué hay que aprobar, qué se va aprobando, cómo van marchando todas las implementaciones. Y en octubre estaremos presentando esta estrategia a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yo diría más que todo, ya estaríamos discutiendo los primeros resultados de la aplicación de la misma. Y todo lo haremos en una secuencia, donde ahora nos vamos a centrar en la producción de alimentos, en la soberanía alimentaria y nutricional, que lleva importantes transformaciones. Lleva transformaciones en el sistema de estructura del Ministerio de la Agricultura, lleva transformaciones en las empresas de la agricultura, lleva transformaciones en la manera de relacionarse adecuadamente empresas estatales con todas las formas de gestión y propiedad que aportan a la producción de alimentos, lleva una transformación en el sistema de comercialización, lleva incentivos, lleva apoyos en crédito, lleva el estudio de las posibilidades de acciones de bancarias de fomento a la agricultura, lleva también la posibilidad de que puedan importar cualquiera de las formas productivas, insumos que necesitan a través de empresas estatales, y también la posibilidad de cualquiera de las formas productivas pueda también exportar producciones para tener también financiamiento en divisa que ayude a reproducir de manera ampliada su actividad económica. Vamos a insistir también en el reordenamiento del comercio interior con todo un grupo de elementos que aquí se explicaron, en el fortalecimiento de la empresa estatal socialista, donde lo primero que hay que priorizar es las 33 medidas que ya tenemos aprobadas para lograr mayor autonomía de su gestión, la transformación del entorno monetario en que opera la inversión extranjera, como se explicó aquí, la modificación del sistema de distribución de divisas en la economía, la participación de la industria nacional como principal proveedor de bienes y servicios que demanda la economía, el incremento y diversificación de las producciones, incluyendo, como decía, de las exportaciones, incluyendo, como decía, la exportación de todas las formas de gestión a través de empresas estatales de comercio exterior, el perfeccionamiento del trabajo del sector no estatal con prioridad inmediata en la ampliación del trabajo por cuenta propia, de quitarle trabas, la eliminación del gravamen a la compra de dólares, las vías y mecanismos para la canalización de las remesas en función del desarrollo económico y social, el diseño e implementación de incentivos fiscales para los exportadores, el diseño e implementación del mercado de deuda pública con participación de diversos sectores. Y en medio de todo eso vamos a estar dando los últimos análisis para completar toda la envergadura que abarca la tarea de unificación monetaria y cambiaria para aprobarla en el menor tiempo posible y también implementarla cuando esté aprobada en todo su conjunto, y que ella sola, por sí sola, cuando la implementemos, va a quitar muchas, casi que la totalidad de las trabas que hoy tenemos para el desarrollo de las fuerzas productivas en nuestro país. Compañeras y compañeros, he pensado que podríamos definir nuestra estrategia como un plan que defiende un ideal, no como una idea de perfección, sino como suma de los objetivos a conseguir en el siguiente orden: implementar los acuerdos del Congreso del Partido y cumplir con las demandas populares emanadas del debate popular de sus lineamientos. Derrotar la política del bloqueo. Enfrentar la crisis global y multidimensional que el neoliberalismo y la pandemia han exacerbado. Aplicar ciencia e innovación a todos los procesos productivos
y dinámicas sociales para afianzar el desarrollo, legitimar y afianzar el ideal socialista como único camino hasta ahora conocido hacia la prosperidad con justicia social. Si unimos las letras iniciales de estos 5 objetivos fundamentales, leeremos ideal. Cuba vuelve a ser retada por un desafiante contexto mundial y una agresiva política imperial. No lo busca, pero no le teme. Contamos con una historia suficientemente grande e inspiradora para lanzarnos a la pelea. A esa historia suman ahora los ánimos renovados y enaltecidos por la consagración y el talento de nuestros científicos y nuestro personal de la salud, que nos han colocado entre los países que han logrado controlar y vencer a una pandemia terrible en medio de las más atroces políticas de bloqueo y persecución financiera y las más indignantes campañas de descrédito de nuestros héroes, los colaboradores de la salud. Hace exactamente 20 años, en una pieza oratoria que se convertiría en su testamento político, nuestro comandante en jefe nos legó el concepto de revolución, del que hoy tomamos algunas ideas fundamentales enlazadas con lo que estamos proponiéndonos con la estrategia que aprobamos hoy. Cito: revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que deba ser cambiado, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito nacional y social, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Ante estas ideas insuperables de la obra construida en más de 60 años de lucha y sacrificios, reiteramos: pudimos, podremos. Pudimos enfrentar y controlar la pandemia, podremos enfrentar y controlar la crisis. Fuerza Cuba, que seguiremos viviendo, impulsando la economía y venciendo. Como nos enseñó a decir siempre desde esta y otras tribunas el general de ejército que sigue comandando a la revolución, ¡viva Cuba Libre! Bueno, palabras en el Consejo de Ministros que sesionó esta mañana del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Palabras que sin duda inspiran, palabras que nos sitúan en el contexto en el que Cuba pues entra ahora en la etapa de recuperación. El peor riesgo, decía, es estar en no cambiar, en no transformar. Y hablaba de la necesidad de una comunicación inmediata con nuestro pueblo de todas estas medidas. Por eso lo adoptado esta mañana, ya ahora mismo, pues está siendo informado a nuestro pueblo, que será el protagonista principal, sin duda, de todo esto que se va a implementar. Quisiera comenzar entonces ahora hablando con el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, el compañero Alejandro Gil Fernández, y situado en este contexto que el presidente adelantaba, me gustaría conocer cuál es el alcance que tiene esta estrategia que se aprobó hoy en el Consejo de Ministros, cuáles son los principios que la animan. Sí, buenas noches, vicepresidente, Randy, todos los compañeros que están presentes en la mesa, bueno, todos los televidentes y radioyentes. Ya, nos podemos quitar en la sí, para que se entienda. Televidentes y radioyentes. Bueno, muy importante, hemos escuchado las palabras de nuestro presidente, que muy claras, muy precisas, marcan también el camino. Y en este sentido, nosotros quisiéramos comenzar planteando, reafirmando esa indicación que él nos traslada, En el contexto en que estamos, Randy, ¿en qué contexto estamos? No se puede decir que estamos en una situación de tensión en la economía, porque más bien a eso hemos estado acostumbrados. O sea, a trabajar con tensiones financieras, a trabajar con determinadas restricciones en el tema económico, hemos estado acostumbrados, hemos tenido bastante problemas que resolver, que enfrentar en toda esta historia de bloqueo, de arriesgamiento, de bloqueo contra nuestro país, pero ahora estamos en una situación diferente, una situación excepcional, como bien lo plantea nuestro presidente, no exclusiva de Cuba, una situación que enfrenta el mundo con una pandemia, que se sabe el impacto que tiene en la economía, y que por supuesto también nos afecta a nosotros. Nosotros hay que decir que llevamos 4 meses sin turismo,
O sea, que esta es una economía. Nosotros, cuando empezó esta situación, planteamos que uno de los problemas que hacían más complejo un vaticinio de los impactos de la pandemia era precisamente su duración, a diferencia de otros eventos que uno puede hacer una estimación de sus costos, pero en este caso, bueno, la situación es más compleja precisamente, y estamos enfrentando una pérdida de ingresos en divisas que tiene el país sostenida por ya un periodo relativamente prolongado de tiempo con el tema del turismo, otros ingresos por exportaciones que también están afectados, hay disminución de la demanda de mercados internacionales, algunos productos tradicionales que nosotros exportamos, hemos tenido que hacer gastos adicionales para la actividad de salud, hemos tenido que financiar todos los gastos vinculados con los centros de aislamiento, la atención a nuestra población, la protección de nuestros trabajadores, hemos tenido que, tenemos un incremento del déficit del presupuesto del Estado, que recientemente también hemos evaluado su magnitud, porque se ha respetado el salario de los trabajadores interruptos, se han tomado medidas de protección, o sea que el país está en un contexto económico que trasciende más allá de una tensión habitual. Estamos en una situación excepcional. Y ante esa situación excepcional, como ya habíamos planteado anteriormente, requerimos de una estrategia que nos conduzca, en una hoja de ruta que nos conduzca sin improvisaciones. O sea, hay que diseñar, y en eso hemos estado trabajando, una estrategia para imponernos a este escenario, pero tomando en cuenta cuáles son los elementos en los cuales, en el contexto en el cual estamos diseñando esta estrategia. Y presente, que lo planteaba nuestro presidente, el arreciamiento del bloqueo, que han seguido aplicando medidas aún en tiempos de pandemia. O sea, que no hay ningún tipo de flexibilidad, todo lo contrario, es un arreciamiento para impedir el combustible, para parar los créditos, para evitar que tengamos incremento de nuestras exportaciones. O sea, ese es el contexto en el que nosotros estamos. Y ante ese escenario hay que reaccionar con una estrategia, repito, concebida con una lógica y con un enfrentamiento sin improvisación a la situación que tenemos. Ya habíamos planteado cuál era el diseño de cómo el gobierno se enfrentaba a este escenario, y recordemos que teníamos una estrategia con dos etapas, que ya lo habíamos explicado aquí en una mesa redonda en el mes de marzo, precisamente, con dos etapas. Una primera etapa más enfocada en el enfrentamiento a la pandemia. Una primera etapa con sus tres fases, que fue explicada aquí y que estamos transitando por ella, que tiene como el foco fundamental el enfrentamiento a la pandemia, o sea, las medidas de protección y la salud. Y una segunda etapa en la cual entonces nos enfocamos en un conjunto de medidas para impulsar la economía, enfrentarnos con éxito a este escenario, complejo escenario que tenemos que trabajar. Y como se explicó por nuestro presidente, esta estrategia, bueno, fue aprobada en el Buró Político, y en la mañana de hoy tuvimos un intercambio con todos los miembros del Consejo de Ministros, donde detallamos cuáles son sus elementos fundamentales y dónde debemos concentrar el esfuerzo principal trabajando en todas las medidas, como ha expresado el presidente. O sea, es una estrategia amplia, abarca 16 áreas claves de la economía. Es una estrategia, además, tiene otros capítulos vinculados con el desarrollo de otras formas de gestión que vamos a explicar aquí. Y, por lo tanto, no se limita a un conjunto de actividades en específico, sino que tiene un abordaje muy integral de todas aquellas actividades que implican, que impactan en nuestra economía y en la vida social del país. O sea que, y se trata de eso, se trata precisamente de identificar todo aquello que tenemos en nuestro modelo económico, que está identificado en los lineamientos, que hemos identificado también en el levantamiento que se ha hecho de las trabas. Ese es un trabajo que no se hizo por gusto, empezamos a trabajar con todos los organismos levantando las trabas presentes en la economía, disponemos de un diagnóstico y hemos incorporado también ese análisis a la estrategia, porque la estrategia va en el sentido de eliminar trabas, quitar restricciones y buscar la manera de realmente tener una operatoria que sea más funcional, ajustada al contexto en el que estamos. Y entonces a lo que nos vamos a referir, lo que nos estamos refiriendo ahora, es precisamente esa segunda etapa. O sea, la segunda etapa ya de impulso a la economía, porque en la primera etapa con sus tres fases estamos transitando, y demuestra además el tránsito que estamos haciendo y la manera en que el país ha logrado imponerse a esto y enfrentar la pandemia, demuestra la necesidad de trabajar siempre con estrategias organizadas.
y mantener y defender ese concepto que mientras más incertidumbre, más hay que planificar. Y mientras más incierto es el contexto en que uno se desenvuelve, más tiene que tomar en cuenta la planificación para tener bien identificado cuál es el camino central, cómo incorporar a los diferentes actores en la consecución de esos objetivos y cómo avanzar hacia hacia una visión diferente, un impulso a la actividad económica del país. O sea que estamos en ese contexto. Yo me voy a referir ahora a los principios de la estrategia. O sea, porque la estrategia tiene un diagnóstico, tiene una visión del impacto que tiene la economía asociado a la pandemia y a otras restricciones que ya veníamos enfrentando por el arreciamiento del bloqueo desde el mes de abril del pasado año, que comenzó la persecución contra el combustible. Tuvimos después un pico en septiembre, pero como dijo el presidente, nos hemos podido sobreponer a eso. Estamos aquí, estamos vivos y estamos dando señales no solamente de que estamos vivos, sino de que vamos a seguir avanzando. Entonces eso es un elemento también. Y la estrategia tiene un conjunto de principios que es bueno que nuestra población los conozca para poder ubicarnos en ese escenario. Primero, mantener la planificación centralizada. Nosotros reafirmamos que es una fortaleza de nuestro sistema. Es una fortaleza de nuestro sistema. Planificación centralizada no significa asignación centralizada de recursos. Son dos cuestiones diferentes. Nosotros estamos dando pasos para, en función de la descentralización, en la asignación administrativa de recursos, pero mantenemos una planificación y conducción centralizada de la economía. O sea, que son elementos técnicos, pero que son importantes a los efectos de esta estrategia. Segundo, defender la producción nacional y desterrar la mentalidad importadora que nos ha hecho daño, que nos ha acomodado a que las soluciones a los déficits de la economía tienen que venir de afuera en un barco y a que hay que gestionar la divisa para pagar el barco. Y nosotros realmente hay que agradecer algunas cosas a momentos como este. Se sabe que obliga a sacar reservas internas, obliga a poner soluciones en la evaluación colectiva, y nosotros tenemos que desterrar la mentalidad importadora y encontrar las soluciones a las demandas de la economía en nuestra producción nacional. De hecho, este ventilador está... Sí, en nuestra industria y en nuestra producción nacional. Y la estrategia, eso ya es un diseño, eso no es un lema. O sea, eso no por decirse se alcanza. Ya es un diseño desde la planificación. Y precisamente eso está concebido también en la estrategia. Tercero, la regulación del mercado, principalmente por métodos indirectos. Eso está perfectamente en correspondencia con nuestro modelo económico y con los lineamientos. O sea, nosotros tenemos que permitir que el mercado se exprese, tenemos que regularlo en los objetivos de la planificación y utilizar instrumentos indirectos en lo fundamental y no medidas de carácter puramente administrativo, que pueden tener un determinado impacto favorable en el corto plazo, pero que no son instrumentos estables de conducción de la economía. Y nosotros tenemos que avanzar en ese sentido y a eso vamos en la estrategia que estamos diseñando. Cuarto, complementariedad de los actores económicos. Tenemos varios actores económicos concebidos en nuestro modelo. Vamos después a ampliar sobre ese tema y tenemos que buscar la manera de que eso se encadene, se entrelace, que todos juntos, que somos uno, porque todos somos Cuba, todos juntos nos unamos en función de ese objetivo. Sector trabajo por cuenta propia, sector no estatal, cooperativas, sector estatal, empresas estatales, esa complementariedad que tenemos que encontrar para defendernos de las agresiones y continuar avanzando y darle prosperidad a nuestro pueblo. Quinto, el papel dinamizador de la demanda interna para la economía. Nosotros tenemos que transformar el papel de la demanda interna en la economía. La demanda interna es un motor impulsor en una economía. Tiene muchos vínculos después con la productividad, con la inversión en la actividad productiva, con la generación de empleos. Y hoy por hoy, por restricciones que tenemos de oferta, por restricciones monetarias que tenemos que resolver también, que no son sencillas, no dependen de una reunión ni de una resolución, llevan trabajo y creación de condiciones, pero tenemos que
utilizar la demanda interna también en función del crecimiento productivo del país, y hacia ello van un conjunto de medidas que estamos aplicando, que tienen una explicación. Nada aquí es improvisado y todo se ha pensado y todo responde a objetivos generales de la defensa de nuestra soberanía y de nuestro modelo económico y social. Sexto, dotar de mayor autonomía de gestión al sector empresarial. Algo reclamado, yo diría que es uno de los principales elementos de las trabas. Más autonomía de gestión, más posibilidades para la toma de decisiones, para decidir las producciones, los precios, el destino de los recursos. Eso lleva a preparación, eso lleva también a asumir responsabilidad. Porque a veces consultamos cosas que podemos decidir. Entonces eso lleva a preparación, eso lleva a una estrategia del país. Pero estamos decididos a aumentar la autonomía en el sector empresarial, a crear condiciones en ese sentido, para que la empresa estatal socialista sea una empresa eficiente, que lo puede ser perfectamente. Nosotros tenemos ejemplos, porque a veces se pone en contradicción que no es posible tener empresas estatales eficientes, que para ser eficiente hay que cambiar el modelo de gestión, ir al sector no estatal. Nosotros tenemos ejemplos de empresas, de actividades eficientes en los dos sectores, en el estatal y en el no estatal, y tenemos ejemplos de actividades que han salido mal y negocios que han quebrado y cosas que se han hecho sin innovación y se han hecho de una manera, vamos a decir, incorrecta en el sector estatal y también en el no estatal. O sea, aquí no es exactamente, y nosotros defendemos esa complementariedad, pero tenemos que crear reglas de juego que sean similares para que ambos sectores se desempeñen en condiciones similares en medio de un entorno económico complejo. Vuelvo a poner cuál es la, porque no estamos en abundancia de recursos. El presidente incluso muchas veces nos dice, no, es que hay un grupo de propuestas de que para resolver problemas en la economía que transitan por poner dinero. No, póngale recursos a esto, no, si se le pone dinero a tal cosa se resuelve tal. No, nosotros lo sabemos, lo que no tenemos dinero. Entonces tenemos que ver cómo lo que tenemos lo administramos mejor, de forma tal que tribute a esos objetivos. Séptimo, implementar aspectos claves que están aprobados y pendientes, fundamentalmente con relación a las formas de gestión y propiedad. El redimensionamiento del sector empresarial, el sector no estatal y la adecuada relación que tiene que haber entre ambos. La estrategia consigue un conjunto de medidas para impulsar también aspectos pendientes que están vinculados precisamente con la forma de gestión y propiedad. Nos vamos a referir a algunas de ellas también más adelante. Octavo, incentivar la competitividad, garantizando la utilización eficiente de los recursos materiales y financieros, el ahorro, el incremento de la eficiencia y la motivación por el trabajo. Y señalo aquí dos elementos claves. El ahorro. Hay que tomar en consideración que no hacemos esta estrategia, o sea, ¿en qué contexto hacemos esta estrategia? No hacemos esta estrategia porque de pronto apareció financiamiento y vamos a ver en qué lo usamos. Hacemos esta estrategia en un contexto de restricciones, un periodo prolongado de crisis que tenemos que enfrentar, una situación diferente a la tensión habitual y donde el ahorro es primario. El ahorro sobre la base que siempre hemos planteado, que no es dejar de hacer. Cuando se dejan de hacer cosas, no se puede decir que se ahorró nada. El ahorro es precisamente hacer lo que tenemos que hacer utilizando más eficientemente los recursos. Y ese ahorro tiene que primar en la estrategia. Y la motivación por el trabajo es un problema a resolver. Eso lo tenemos claro, sobre todo en el sector estatal, en el sector empresarial, en el sector presupuestado. Nosotros tenemos que crear resortes, incentivos. Los sistemas de incentivos, a veces los hemos subestimado en la economía también. Y los sistemas de incentivos tienen que funcionar por igual en el sector estatal o en el no estatal. Y tienen que ver también con la responsabilidad que se asume cuando se enfrenta una determinada actividad. ¿Y cuáles son? Y eso tenemos que manejar, eso también son métodos indirectos, tenemos que manejar esos incentivos, pero tenemos que dar paso en función de la motivación por el trabajo y tenemos que tener siempre presente el ahorro. Y el 9, una política ambiental activa en armonía con el ordenamiento social del país. Nosotros tenemos que manejar siempre una compatibilidad entre las medidas que implementamos y el medio ambiente y cómo esto funciona. Recordemos que hay países con tasas de crecimiento que son relativamente altas, pero a costa de
un deterioro del medio ambiente, y eso siempre hay que tenerlo presente en cualquier estrategia de este tipo que estamos planteando. Entonces, es una estrategia, estos son principios, repito, la estrategia tiene diagnóstico, tiene identificación de áreas clave, tiene una visión del impacto que está enfrentando la economía, tiene principios que hay que respetar y sobre los cuales se diseñan las medidas, y tiene después una amplia gama de medidas a implementar en los diferentes sectores con una coherencia para que haya compatibilidad entre cada una de ellas, y en ese sentido ir entonces avanzando en su implementación. Como el presidente planteó, trabajaremos en todas, se va a iniciar el trabajo en todas, concentrando ahora el esfuerzo fundamental en aquellas que tienen una transformación en el más corto plazo. Pero trabajaremos en todas al unísono. Bueno, de esa vamos a hablar, le propongo hacer un breve alto, viceministro, y nosotros pues seguir con ustedes acá en la mesa redonda. Mesa Redonda, 20 años. Más de 4.000 emisiones. Diversos temas a debate. Reconocidas personalidades como panelistas invitados. Fidel concibió este espacio para informar y orientar al pueblo, para escuchar y además aprender del genio colectivo de ese pueblo. Yo creo que en la misma medida en que hagamos más sistemáticos estos encuentros, esta información, desde la gestión de gobierno, desde la acción de gobierno, en los problemas más cardinales, en los problemas más candentes, en los problemas que más preocupan, en los problemas en los cuales también hay todo un grupo de propuestas, estaremos también haciendo culto coherente al pensamiento de Fidel y a los propósitos con los que él concibió este programa. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Seguimos en combate. Bueno, como lo exponía el presidente y lo ratificaba acá en esta Mesa Redonda el viceprimer ministro, hay un grupo de medidas que se irán implementando y que algunas tienen pues un periodo más rápido de implementación, otras serán con una prioridad a mediano plazo. Pero me gustaría comenzar delineando, viceprimer ministro, ¿cuáles son los aspectos principales de esas medidas? ¿A qué se enfocan? ¿Qué transformaciones son las que implican? Bien, muy bien, Randy. Bueno, creo que en cualquier estrategia que hagamos en las condiciones actuales nuestras, el foco principal, el área principal de atención es la producción nacional de alimentos. Por ahí ya se refería el presidente a eso. La producción nacional de alimentos, tenemos que, nosotros no estamos satisfechos con los resultados que se alcanzan. Sabemos que hay un déficit de oferta de productos en nuestra población. Hemos tenido restricciones en los insumos. Hemos tenido precisamente por problemas de financiamiento, por problemas de bloqueo, por proveedores que no nos venden, por las razones conocidas. Nosotros hemos tenido restricciones en los insumos para la base productiva. Eso nos obliga a implementar un conjunto de decisiones también, pero tenemos que atacar muchos problemas también de carácter subjetivo, que tienen que ver con el ordenamiento del sector, que tiene que ver con las relaciones entre la empresa estatal en el sector agropecuario y la base productiva, que es mayoritariamente también no estatal, que tiene que ver con los financiamientos, o sea, el papel de la banca. Estamos avanzando también en algunos conceptos vinculados con la banca de fomento, o sea, el banco de fomento agrícola, que son estructuras de financiamiento diferentes. Aunque se han dado pasos aquí ya, pero estamos en ese sentido trabajando, y en la flexibilización de la comercialización. Nosotros tenemos que tener una comercialización de productos agropecuarios no monopólica, donde puedan concurrir varios actores económicos, y que lo que prime sea la eficiencia y que lo que prime sea el menor costo entre el productor y el consumidor final. Muchas veces en esa comercialización se pierden productos, en esa comercialización se generan gastos adicionales, a veces gana más el intermediario que el productor, y al final el que el consumidor paga el precio. O sea que hay diferentes alternativas, pero vamos a impulsar estrategias que van en el sentido de ampliar, diversificar la comercialización de productos agropecuarios y defender un principio que es que haya relaciones de cobros y pagos. O sea, que el que compre le pague al que le compró
le cobra el que le vendió y en eso tenemos problemas, uh-huh. en el sentido de que se nos va, se nos dan a veces desfases en que tenemos impago a los productores y entonces hay problemas de ese tipo que son precisamente, no son incentivos a la producción nacional y que tenemos que encontrar esos espacios. Por lo tanto, una línea de acción que tiene un conjunto de medidas tiene que ver con la producción nacional de alimentos a partir de reconocer que los niveles productivos que estamos alcanzando son bajos, que no hay una satisfacción de la demanda de la población y que hay un conjunto de deficiencias que tenemos que resolver, que no dependen del bloqueo, dependen de nosotros, y que tenemos que buscar una solución, algunas de ellas organizativas, otras desde el punto de vista también de las relaciones entre los diferentes actores económicos. Y entonces desarrollar en paralelo un sector financiero un poco más orientado hacia el sector agropecuario y impulsar algunas transformaciones en ese sector que incluye la industria manufacturera y que incluye la industria agroindustrial azucarera, o sea, la agroindustria azucarera, donde tenemos también que incorporar algunas transformaciones en el sentido de incrementar la eficiencia y la productividad en ese sector. O sea que la gama de la actividad de la producción nacional de alimentos constituye una prioridad y hemos diseñado un conjunto de medidas que incluyen la transformación de la empresa estatal en el sector agropecuario y su papel con el resto de los actores. Un segundo elemento, en el cual también nos vamos a enfocar en el corto plazo, que ya lo adelantaba en los principios, es la autonomía de la empresa estatal. La autonomía de la empresa estatal es algo en lo cual tenemos que dar pasos audaces en el corto plazo, defender precisamente que la empresa estatal puede ser eficiente si se crean las condiciones para ello. No trabajamos en el mismo entorno monetario en el sector estatal o en el no estatal, eso lo tendremos también que resolver como parte de esta estrategia, pero tenemos que crear condiciones para que la empresa estatal tenga más decisión sobre determinados elementos que corresponden decidir a un empresario y que no le corresponde a los niveles superiores de dirección, y que no tenemos que estar en los ministerios ni en los niveles superiores de dirección del país tomando decisiones que corresponden al empresario. El empresario tiene que tener clara cuál es su misión y tiene que disponer de los elementos para poder cumplirla. Vamos a transformar también, a flexibilizar el objeto social de la empresa estatal para que se pueda incorporar y hacer un grupo de actividades también colaterales. Algunas de ellas pueden mediar algún tipo de licencia, etcétera, pero para que no haya en ese sentido ninguna restricción que no sea imprescindible. Y vamos a dar un paso, Randy, que consideramos que lo hemos evaluado y hemos avanzado bastante conceptualmente en él, que es ya empezar a trabajar en el diseño de la micro, pequeña y mediana empresa. Que está en la política aprobada. Que está en la política aprobada, bajo un concepto ajustado también a las condiciones de Cuba, a las características de nuestro modelo económico y a las potencialidades que tiene nuestra economía. Que es que no tiene que ser, o sea, la micro, pequeña y mediana empresa no es privativa del sector no estatal o el sector privado. O sea, nosotros, dentro de la transformación de la empresa estatal socialista, vamos también al diseño de la constitución de micros, pequeñas y medianas empresas en el sector estatal. Y estamos concibiendo que en nuestra economía pueden funcionar micros, pequeñas y medianas empresas estatales, micros, pequeñas y medianas empresas privadas e incluso mixtas. O sea, es una formulación, vamos a decir, superior al concepto de la micro, pequeña y mediana empresa solo en el sector privado. Su identificación, más que por la forma de propiedad, está concebida por su tamaño, su nivel de actividad, los niveles de ingresos que tiene, la cantidad de trabajadores que emplea. O sea, una definición desde ese punto de vista que constituiría en nuestras condiciones una micro, pequeña y mediana empresa, y puede fomentarse con inversión del presupuesto del Estado, porque es una actividad que le interesa también al Estado desarrollar. Podemos hacer una inversión inicial desde el presupuesto del Estado para constituir una micro, pequeña y mediana empresa estatal. Puede fomentarse con capital privado y tener una micro, pequeña y mediana empresa privada. O sea, vamos a avanzar en la regulación. No es que esté el lunes la micro, pequeña y mediana empresa, claro, pero ya la estrategia la concibe como un instrumento también, como un actor económico en la economía. Es parte de esta estrategia su evolución y desarrollo bajo esa concepción.
y vamos a trabajar bien ya en su regulación, en su instrumentación, para que sea un actor económico que se incorpore a nuestro modelo, ya desde el punto de vista práctico, y pueda aportar a la flexibilidad que requiere la economía, porque las micro, pequeña y mediana empresa tienen también su espacio desde el punto de vista de su nicho de mercado, sus posibilidades de encadenamiento con otras empresas más grandes. O sea, en eso hemos venido avanzando y va a ser un paso también en la dirección de la transformación de la empresa estatal y de la ampliación del trabajo en el sector no estatal. Por eso hablamos de la complementariedad. O sea, aquí vuelvo a decir que todos somos uno y que tenemos que trabajar en esa dirección. Eso está concebido también en nuestra estrategia y son de las cuestiones en las cuales estamos ya dando pasos para su implementación. Vamos a trabajar en crear las condiciones para que las formas de gestión no estatales puedan exportar y puedan también importar, porque uno de los elementos esenciales de la estrategia es precisamente la diversificación e incremento de las exportaciones. Por lo tanto, si hay formas de gestión no estatales en capacidad de producir competitivamente, que tienen productos que pueden ser transables, o sea, que pueden ser colocados en los mercados internacionales, nosotros lo que tenemos que crear son las facilidades, o sea, tenemos que buscar las facilidades para que esa competitividad se aproveche, esos productos puedan exportarse y buscar incentivos para que la divisa que entra al país por esa exportación, una parte de esa divisa, vaya a esa forma de gestión no estatal. ¿Por qué? Eso lo vamos a encadenar también con otras medidas que vienen más adelante. Pero crear las condiciones para ello, que bueno, el ministro no amplió en eso, porque el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera se referirá a algunos elementos vinculados con eso, pero ya hemos dado paso. Por ejemplo, ya está aprobado y en fase de implementación que las formas de gestión no estatales, cooperativas, en este caso agropecuarias y no agropecuarias, puedan vender a la Zona Especial de Desarrollo Mariel sus producciones, sus bienes y servicios, y puedan cobrar, y el 80% del cobro se les respalda con liquidez en divisas. O sea que son elementos, por eso hablamos de incentivos. No es que tiene, no podemos decirle a la gente, estás obligado a vender el 30% de tu producción en Mariel. Eso es conducir por métodos administrativos. Claro. Tenemos que decir, tienes un incentivo, si vendes a Mariel, que sustituye importaciones, encadena la zona con la economía interna, es un objetivo de la estrategia, pues entonces retienes una parte del porciento de esa divisa para tu reaprovisionamiento. Y conduciendo por métodos indirectos, alcanzas el objetivo. Es un poco la variante que aplicamos, y en ese sentido la estrategia tiene muy precisas las medidas a implementar. Y estamos también tomando un conjunto de medidas, o implementando un conjunto de medidas, para incentivar la participación en nuestra economía de la inversión extranjera directa. Incluso en la actividad productiva, en la producción de alimentos, en actividades directamente vinculadas con la producción de alimentos, de pollo, de carne cerdo, de productos que hoy importamos. Nosotros importamos prácticamente todo el pollo que se consume. Nosotros tenemos que avanzar en el desarrollo de la producción nacional de algunos de estos alimentos, y la inversión extranjera es fundamental porque nos permite incluso cerrar ciclos, o sea, que se produzca el alimento animal, que se, la tecnología, todo el ciclo productivo, y que podamos con una productividad favorable pues avanzar en el crecimiento de esas actividades. Vamos a tomar un conjunto de decisiones también asociadas con los incentivos a la inversión extranjera, que es un actor principal también de nuestro desarrollo económico y que está concebido así en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030. O sea, un crecimiento de la inversión extranjera directa en nuestra economía, y tenemos entonces que crear las condiciones para ello y vamos a impulsarlo en la estrategia. Y vamos a avanzar en el perfeccionamiento del trabajo del sector no estatal. Ya hablé de la micro, pequeña y mediana empresa. No la menciono o no la mencioné en el sector no estatal porque no es privativa de ese sector. O sea, es un actor económico, repito, que va a estar presente tanto en el sector estatal, o sea, que habrá empresas estatales bajo esa condición, y en el sector privado o no estatal también las crearemos en esas condiciones. Y dentro del sector no estatal vamos a dar por concluido ya el experimento que estábamos trabajando con las cooperativas. Vamos a impulsar también las cooperativas en el sector no estatal, con algunas variantes que están ya incorporadas en la estrategia. Y vamos a ampliar el trabajo por cuenta propia. Vamos a transformar la manera en que hoy se conduce, se autoriza el trabajo por cuenta propia. Vamos a buscar un poco más de flexibilidad, que haya
que no haya tanto detalle en cuanto a las actividades, y vamos a dar algunos pasos también en la dirección del trabajo por cuenta propia, la ampliación del trabajo por cuenta propia, ampliación y desarrollo y fomento de las cooperativas en diferentes sectores de la economía y constitución de la micro, pequeña y mediana empresa en ambos sectores, estatal y no estatal. O sea, para tener un diseño, un funcionamiento de la economía con varios actores económicos que puedan aprovechar las potencialidades del encadenamiento productivo, y todo eso tributa a la sustitución de importaciones, al aprovechamiento de la capacidad que tenemos instalada en el país, a un mejor aprovechamiento de nuestro potencial de nuestro potencial humano, e incluso al incremento de las exportaciones. Porque a partir de la facilidad de que se puede, cualquiera que produzca algo competitivo puede aspirar a exportarlo. Y tenemos que encontrar los mecanismos para que eso se pueda canalizar y obtener ese ingreso hacia el interno del país. ¿Qué pasa eso, viceministro, por las mismas apreciaciones incluso que desde ese sector no estatal de la economía se han estado planteando? Sí. De flexibilidad, de búsqueda de camino, ¿no? Bueno, se podrán dar cuenta, aquí hay una premisa también, que es que hemos estado escuchando esas opiniones, nosotros estamos escuchando a la gente, tenemos una participación directa en las redes sociales, sabemos los estados de opiniones que hay. Hemos estado interactuando con la academia, tenemos consejos técnicos asesores funcionando, tenemos intercambio permanente con académicos de prestigio, con personas que conocen, que estudian, que han profundizado incluso en investigaciones, y todo esto se une en función de la estrategia. La estrategia no la hicimos así escribiendo en un papel atrás un buró, ¿no? Es una estrategia precisamente integral que aborda todas estas aristas a partir de conocer cuáles son las potencialidades que en este minuto tiene la economía, que podemos aprovechar más. Creo que hemos madurado un grupo de conceptos también que es posible implementarlo ahora con más celeridad y que nos ponga en mejores condiciones de enfrentar este escenario. Y por supuesto, todo lo que estamos haciendo para enfrentar este escenario es lo que decimos que llegó para quedarse. O sea, que esto no es ahora que vamos para atrás después, sino que vamos siempre en el sentido de marchar hacia adelante. En ese contexto usted hablaba de la demanda interna como uno de los principios que hay que potenciar, y por supuesto eso pasa por el comercio interior. Yo le propongo volver a hacer un alto acá en esta mesa redonda para regresar a hablar de ese importante tema. Explicaba el viceprimer ministro, el compañero Alejandro, hay varios principios de esta política aprobada hoy, de esta estrategia económica y social aprobada hoy por el Consejo de Ministros, y una de ellas que tiene una importancia capital es el tema de la demanda interna, también fomentar, propiciar una mayor demanda interna en el país. Dentro de eso, el comercio interior en toda su estructura tiene el papel fundamental. ¿Qué se ha concebido en esta área del comercio interior? ¿Cuáles son las principales acciones inmediatas que en ese ámbito se harán? Bueno, hay varias medidas también vinculadas con el ordenamiento del comercio interior, mayorista y minorista. Ya explicamos que uno de los impactos, por ejemplo, que tenemos en el sector productivo es la falta de insumos. Si nosotros no siempre disponemos de la divisa para importar los niveles de insumos que requiere fertilizante, plaguicida, estamos haciendo esfuerzo en el incremento de la producción nacional, pero eso lleva su tiempo y también las cantidades son grandes, ¿no? Y tenemos determinadas restricciones también, a veces con equipamiento, etcétera. Entonces estamos avanzando en el diseño de un mercado mayorista que está ausente prácticamente en nuestra economía, de un mercado mayorista que tenga, que oferte bienes, o sea, productos a la base productiva y al sector no estatal de la economía con respaldo en moneda libremente convertible. O sea, a nosotros decimos lo siguiente, Randy: si no se dispone de todos los recursos
Porque lo ideal, queda claro, que es vender todo en tu moneda, y cobrar en tu moneda y que tu moneda y puedas reaprovisionar. Esa es la situación ideal. Nosotros estamos en una situación excepcional y estamos en una situación de tensión también en la economía, que digo, no es privativa de Cuba, está también presente en el mundo. Y nosotros tenemos que crear condiciones para enfrentarnos a eso con objetividad. Entonces, es preferible tener una oferta que se respalde en moneda libremente convertible a la base productiva antes que la oferta sea igual a cero. O sea, ante que lo que tengamos sea explicación o argumento, no hay recursos, no podemos traer los fertilizantes. Sobre todo con esa base productiva, tener también la posibilidad de exportar. Y tiene, exactamente, esa base productiva tiene la posibilidad de exportar. Y a través de la exportación puede ingresar divisas. Esa base productiva tiene la posibilidad de vender a la zona especial de desarrollo de Mariel. Y cuando vende a la zona especial de desarrollo de Mariel, tiene que ingresar divisas. ¿En qué va a utilizar fundamentalmente esas divisas? En comprar insumos. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, tienes que importar los insumos, pero es preferible tener un mercado mayorista aquí, al cual una Cuba con esa propia liquidez y puede adquirir sus insumos, y vamos cerrando ciclos, y vamos buscando más autonomía, y vamos descentralizando decisiones, y vamos dando más oportunidades para que la base productiva y las personas puedan adquirir sus insumos, sus necesidades, mediando pago en divisa, y tenemos que abrir entonces posibilidades para que también se busque la divisa en lo posible internamente o exportando a partir de su mecanismo. Pero pues vamos a tener, estamos trabajando, ya incluso tenemos identificado un conjunto de productos con el Ministerio de Agricultura, también estamos trabajando con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, por supuesto, para disponer en el país de una gama de productos que permita tener un nivel de respuesta inmediata, porque ese es el otro problema de los insumos, que usted le hace falta la urea hoy no la tiene, llegó el barco dentro de 6 meses y ya dentro de 6 meses esa urea no la puedo aplicar porque ya perdió la cosecha. O sea, esto no es un problema de que yo te entrego los recursos cuando los tengo. Los recursos hacen falta cuando hacen falta. Y por lo tanto tiene que tener un determinado nivel de oferta estable. Y la manera que tenemos nosotros hoy de garantizar un nivel de oferta estable es cerrando circuitos que operen con respaldo de liquidez en moneda libremente convertible. ¿Por qué? Porque traemos la urea, la ponemos aquí, la vendemos, cobramos con liquidez la urea que se vende y con esa misma liquidez se trae más urea. Y por lo tanto vas reaprovisionándote con la propia liquidez que genera. Si no lo hacemos así, traemos la urea la primera vez, la vendemos sin liquidez y después la segunda vez no alcanza el dinero por urea. Y entonces se rompen los ciclos productivos y eso tiene que ver también con la producción agropecuaria y los rendimientos. Porque entonces después no tenemos, cogemos en el arroz 2 toneladas por hectárea en vez de coger 5 o 6. Porque no aplicamos el insumo. Entonces hay que entender ese contexto y enfrentarse a él con una visión objetiva. Antes de decir no hay, hay que poner un mercado que realmente funcione en esas condiciones para la base productiva, para el sector no estatal, y vamos a avanzar en esa dirección. O sea, la economía ha estado ausente en la economía una presencia estable de un mercado mayorista. Eso es muy importante. Incluso la forma de gestión no estatal, los trabajadores por cuenta propia, se han venido reaprovisionando en el mercado minorista. Uh-huh. Eso ya no es posible hacerlo. Desde el punto de vista práctico, no tenemos suficiente nivel de oferta. Entonces, hay que crear condiciones para ello, porque, repito, la tarea de nosotros, y pues, el presidente lo decía, nosotros nos ponemos a pensar en todas las soluciones, tenemos que encontrarle solución, no explicación, solución a los problemas dentro de nuestro socialismo, dentro de nuestro modelo económico, con lo que ya tenemos aprobado en los lineamientos, y existen alternativas que nos permiten realmente irle buscando espacio y solución a todas estas demandas que tenemos en la economía. Entonces, lo primero es el desarrollo de un mercado mayorista, lo iremos empezando, después lo iremos ampliando determinados productos, pero por ahí tenemos que iniciar y que funcione con una conexión en moneda libremente convertible. Igual, eso nos permitirá que funcione en paralelo al mercado a lo que nosotros podemos con los recursos disponibles asignar. Y el segundo elemento es el de las ventas minoristas en MLC, o sea, en moneda libremente convertible, que queda claro, creo que las palabras del presidente son muy claras, son muy directas, todas las podemos entender perfectamente. El trabajo del gobierno, lo que estamos buscando, nuestro principal empeño es precisamente mantener con un alto costo, un nivel de oferta en las tiendas en CUC y oferta en CUP. Ese es nuestro empeño. No es para nada
que lo mismo que hoy vendemos en CUC se quite de ahí y se empiece a vender en dólares, y que no haya oferta, y que el que no tenga dólares sencillamente no come. Eso no es Cuba ni lo será. Nosotros estamos avanzando sobre la base de tratar de respaldar un nivel de oferta en las tiendas en CUC, pero hay que reconocer que hay un segmento del mercado con capacidad económica, con solvencia económica, hay una demanda solvente, así se llama en términos económicos, está demostrado con las ventas que hemos hecho en divisas de los equipos, de los autos, etcétera, que hay una demanda que adquiere producto en divisas, y hoy el nivel de oferta es cero. O sea, es cero, sencillamente nosotros no podemos coger recursos de los que dispone el país y en vez de destinarlos a importar los alimentos básicos de línea económica, los productos aseos básicos de línea económica para las tiendas de CUC, destinarlo a importar alimentos de gama alta y productos aseos de gama alta y venderlo en CUC. Precisamente son una medida para proteger al pueblo. Nosotros lo que estamos buscando es no coger la divisa que tiene el país para importar productos de gama media y alta y destinarla exclusivamente a la línea económica. Y los productos de gama media y alta, que es un segmento del mercado, los demanda y tiene cómo pagarlo, pues los ponemos en MLC y cerramos el circuito. Y cerramos ese circuito. Y con los mismos MLC, que, o sea, divisas que cobramos por esa venta, volvemos a traer y volvemos a poner. Y nos permite ampliar las posibilidades del encadenamiento productivo de la industria nacional con las tiendas, que es algo que defendimos desde la primera vez. O sea, que la industria nacional también puede encadenarse con la red de tiendas y recibir esas divisas para evitar que todas las divisas que se captan por esa vía se vayan del país. No es la principal pretensión, pero es una forma de lograrlo también. Entonces, tenemos restricciones. No, nosotros quisiéramos tener, ¿quién más que nosotros quisiera tener las tiendas llenas? Y con un nivel de respaldo y que no hubiera cola y que todo el mundo comprara y que el salario rindiera. No renunciamos a eso, ese es nuestro objetivo y para eso trabajamos, pero no va a ser mañana. O sea, estamos en una situación excepcional de tensión y tenemos que enfrentarla con objetividad. Y estamos convencidos que nuestro pueblo comprende perfectamente esos argumentos y lo apoyará como ha apoyado medidas que la revolución ha tomado en otros momentos, en condiciones similares o en escenarios que han y también conducido a que se evalúen situaciones de este tipo. Pero no, para nada, no es ni la principal medida, ni es el centro de la estrategia, ni es lo que nos va a resolver todos los problemas, ni vamos a renunciar a las ventas en moneda nacional. La estrategia es más producción agropecuaria para vender en pesos. La estrategia es más producto para la venta en CUC, incremento de la oferta en la medida de lo posible y dentro de nuestras restricciones. 4 meses, 0 turismo. Eso hay que entenderlo. Y el bloqueo ahí, cada vez poniendo más obstáculos. Entonces hay que imponerse a eso con medidas objetivas y en ese sentido vamos. Para reafirmar esto, fíjate, que bueno, el presidente lo introducía. En el mes de julio se van a dar, o sea, a vender controlado por la libreta de abastecimiento, o la cartilla le dicen a veces en algunas provincias, 2 libras de arroz adicionales a precios sin subsidio, son a 4 pesos la libra. 2 libras de arroz adicionales por consumidor en el mes de julio y 2 libras adicionales por consumidor en el mes de agosto. El arroz está por arriba de $500 la tonelada. Y ya nosotros dijimos que para dar 1 libra de algo en Cuba a todos los consumidores hace falta 5.200 toneladas. Para dar 2 hacen falta 10.800 toneladas. Y para dar 2 en julio y 2 en agosto hace falta más de 20.000 toneladas. Entonces, y esos son esfuerzos que se están haciendo en medio de esta situación para dar un nivel mayor de respaldo. Quisiéramos dar más, pero hay que ser objetivos en ese sentido. También se van a dar 6 onzas de frijol para completar la libra. Hoy damos 10 onzas de frijol, le vamos a dar 6 onzas más en julio y agosto, que llegamos a 16 onzas por consumidor para completar la libra de frijol en julio y en agosto. Y en agosto, ya el presidente lo anunció, estamos haciendo gestiones que de concretarse podemos dar quizá un poquitico más de arroz, quizá 1 libra más, 1/2 libra más. Estamos en eso, no lo prometemos todavía porque no lo tenemos en la mano, pero estamos en esas gestiones. Pero por lo menos las 2 de arroz de julio y agosto y las 6 onzas de frijol de julio y agosto las damos por hechas, las tenemos en el país y las podemos entregar. Y también se está haciendo un esfuerzo con el pollo y vamos a dar 1 libra adicional a los niños hasta 14 años y a los adultos más de 64, además de la vuelta que se da normalmente por la libreta. O sea que son elementos, que la estrategia, el gobierno en lo que está enfocado es realmente en potenciar el nivel de oferta en moneda nacional. Y las ventas en MLC son
una medida, vamos a decir, colateral para un segmento del mercado que obviamente nos va a permitir dar un nivel de oferta a ese segmento, recuperar una parte de esa divisa, conectarla con la industria nacional y poder financiar parte de la demanda de las tiendas que operan totalmente en moneda nacional. Parte de la demanda, no todo, pero ayuda en ese sentido. Son medidas a favor de la población. No son para nada un apartheid económico ni son discriminatorias. Son medidas que van en el sentido de enfrentarnos todos juntos a este enorme desafío que tenemos por delante de salir de la pandemia, impulsar la economía y salir adelante en medio de las restricciones económicas y en medio del bloqueo. También vamos a tener algunas otras ofertas turísticas. Por ejemplo, se están diseñando paquetes de turismo a los nacionales con pagos en MLC y bonificaciones de precio. Que bueno, el turismo nacional tiene una alta demanda por el turismo nuestro. Bueno, es una vía también de captar divisas y bueno, con determinadas bonificaciones al turismo nacional. Y en este contexto, Randy, en este contexto debemos plantear que no obstante a la hostilidad que persiste en el gobierno de los Estados Unidos con la implementación de medidas que recrudecen el bloqueo económico contra Cuba, también se ha decidido dejar sin efecto la aplicación del gravamen del 10% a los dólares en efectivo que ingresan al sistema bancario, lo cual beneficia a los cubanos, tanto los que vivimos aquí, que los que tienen dólares en efectivo, que se los remesan, etcétera, como los cubanos del exterior, cuya inmensa mayoría, me refiero a los del exterior, cuya inmensa mayoría apoyan el país, están en contra del bloqueo, tienen relaciones normales, y por lo tanto esta es una medida que beneficia a todos los cubanos, los de aquí y los que no residen en Cuba. Y vamos a eliminar ese 10% de gravamen, repito, aún en medio de la hostilidad y el recrudecimiento del bloqueo económico de los Estados Unidos, económico y comercial, y el legal bloqueo que tienen contra nosotros. Eso permite darle más capacidad de compra a la divisa, o sea, a ese dólar, porque ya no enfrentarías el gasto de un 10% cuando lo depositas en el sistema bancario. Estas dos medidas, el inicio de las ventas en las tiendas en moneda libremente convertible y la eliminación del gravamen, tienen efecto a partir del lunes 20 de julio. Ya todas las transacciones que se hagan con los dólares en efectivo no estarán sujetas del gravamen. Y por último, Randy, reafirmar una idea, un concepto también que tiene que ver con la continuidad. O sea, por cuestiones de tiempo y obviamente, esto es muy amplio, repito, la estrategia, yo creo que nuestra población puede tener una idea de que no es una medida por aquí y una por allá, es una estrategia integral con un conjunto de acciones que nos van a permitir destrabar, que nos van a permitir realmente avanzar con celeridad y darle a la economía un impulso. Y bueno, reafirmar la idea de que hay una continuidad en las medidas. Nosotros hemos hablado solo de algunas que se van a implementar en un más corto plazo. En la misma medida que vayamos avanzando en otras medidas, que estemos más cercanos a su implementación, pues bueno, también le daremos información a nuestro pueblo de lo que estaremos haciendo en función de esa, de la implementación de esta estrategia. O sea que no es todo, solamente aquí hemos puesto lo que ya, como el presidente planteó en la secuencia, lo que tiene un impacto más en el corto plazo de las cosas que estamos trabajando ya, algunas que ya se implementan el lunes, pero estamos trabajando en medidas que, bueno, más adelante daremos también la información cuando tengamos más claro el momento en que entran en vigor, el momento en que se concretan esas medidas. Se ha estado escuchando, como ya dije, a la población. Es un desafío, estamos ante un desafío que nos une, como mismo hemos enfrentado a la pandemia, con la disciplina y con el apoyo de nuestro pueblo, la participación directa de nuestro pueblo que hemos enfrentado y estamos venciendo la pandemia, tenemos que enfrentar y vencer la economía. Es el reto que tenemos, es el desafío que tenemos por delante hoy. Y bueno, la situación económica, como hemos dicho, se enfrenta y se vence trabajando. Es lo que tenemos que hacer todos, entregarnos al trabajo, defender la patria, unirnos realmente todos en función de este reto que tenemos por delante. Estamos aquí, hemos logrado enfrentar con éxito la pandemia, nos corresponde ahora implementar con rigor y celeridad
las medidas que están en la estrategia para también vencer en la economía. Y estamos seguros que podemos lograrlo. Muchísimas gracias, viceprimer ministro, por toda esta información que, como usted decía, es la primera. El presidente lo ratificaba. Habrá una serie de mesas redondas en próximas semanas y también días que nos llevarán a seguir ampliando información sobre esta importante estrategia aprobada hoy por nuestro gobierno. De las más cercanas, de las que se implementan, en breve estaremos hablando ahora en nuestra mesa redonda. Veinte años mirando más allá de la noticia. Con el mismo espíritu que Fidel le imprimiera desde su primera emisión. La historia, los hechos, los protagonistas de las últimas dos décadas registradas en un mismo programa. Podemos percatar de que aquella mesa redonda se convertiría en un instrumento importantísimo para transmitir conocimientos a la población. Cada vez se había hablado desde esos días de que más adelante aquellas mesas redondas se convertirían en una universidad para todo el pueblo. Mesa Redonda, seguimos en combate. Bueno, y entre las medidas transformadoras que han sido anunciadas en esta mesa redonda y ratificadas por el viceprimer ministro y ministro de Economía de nuestro país, están las que tienen que ver con facilitar la exportación y la importación del sector no estatal de la economía del país. Y sobre ese particular, pues quisiéramos que ahora el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, el compañero Rodrigo Malmierca, pues pudiera informarnos cómo se va a implementar, cuáles son las ideas que se han trabajado en este sentido. Gracias, Randy. Buenas noches, vicepresidente, el resto de los compañeros aquí en la mesa y a los televidentes y radiovidentes. Bueno, el presidente Díaz-Canel y después el viceprimer ministro Alejandro se referían a uno de los pilares que necesitamos para, en esta estrategia de impulsar la economía, enfrentar la crisis mundial provocada por la COVID-19, es la exportación. Y nosotros no podemos ver la exportación como solo segmentada en el sector estatal. Y esta medida que voy a explicar ahora con un poco más de detalle nos lleva a que la gestión no estatal también pueda exportar y que empresas especializadas estatales puedan brindarle ese servicio y facilitar esas exportaciones. Nosotros no vamos a esperar a que todas las condiciones estén perfectas. Hay trabajadores por cuenta propia, por ejemplo, que no tienen personalidad jurídica. La tendrán cuando tengamos la legislación lista para los temas de la constitución de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero no tenemos que esperar por ese paso para que ellos puedan exportar. Estamos trabajando sobre la base de un grupo de principios básicos para lograr que estas exportaciones sean realidad. Primero, que las mercancías y los servicios tengan la calidad requerida, sean competitivos para poder penetrar los mercados. Y nosotros sabemos que existen, tanto en las cooperativas como en los trabajadores por cuenta propia, muchos ejemplos de productos y de servicios que se pudieran exportar. Segundo, que las importaciones que se hagan sean para reaprovisionarse, para garantizar las producciones, para que sostengan la cadena de producción de bienes y servicios, pero tratar en lo posible de que esto se encadene en el interno de la economía. Si podemos lograr que nuestra industria o nuestra agricultura brinden las materias primas, los insumos necesarios para sostener la exportación, pues es mejor así. Sin embargo, si hace falta importar, vamos a crear las condiciones para que esto se haga también.
¿Cómo se van a relacionar las empresas estatales que van a brindar estos servicios de exportación e importación con las formas no estatales? A través de contratos. Nosotros lo que no podemos es improvisar, hacer las cosas que no estén bien estudiadas y escritas en un documento, lo normal que existe en el mundo, y lo mismo se puede aplicar a los contratos que tendrán que existir con el cliente que va a recibir esa exportación o el proveedor que nos va a vender lo que vamos a importar para acá. Todo sobre la base de contratos legalmente constituidos. Un elemento importante y que tenemos que resolver es que las formas de gestión no estatal tendrán que disponer de sus cuentas corrientes en moneda libremente convertible, así como cuentas en CUC y en pesos cubanos. El Banco Central ha decidido que tres bancos comerciales, Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano y el Banco de Crédito y Comercio, den estos servicios según en qué lugar del país se desarrolle la actividad. Y oportunamente el Banco Central informará cuando estarán creadas todas las condiciones, aquí está la ministra presidenta del banco, para que estas cuentas se puedan abrir. Contar con las cuentas bancarias es un elemento esencial para que esto pueda avanzar. Los precios de las exportaciones o de las importaciones tendremos que acordarlo entre las partes. La forma no estatal con la empresa que le brinda el servicio, pues acordarán los precios, y la referencia más común y más fácil que podemos utilizar es precisamente los precios que esos productos o similares o de la misma calidad tienen en el mercado más cercano a nosotros. El ingreso que se reciba por la exportación solamente se le descontará un pequeño margen comercial por la empresa estatal que brinda el servicio, y también habrá que descontarle a esto, bueno, el resto de los gastos que estén asociados a la operación por parte de la empresa exportadora. Después de que sean deducidos estos gastos y a partir de lo que acuerden las dos partes, el exportador y el productor, digamos, un por ciento a determinar, que puede ser el que sea necesario, se retendrá en divisa y se pondrá en la cuenta de la forma no estatal. Y el resto, pues, se pondría en moneda nacional, sea en CUC, sea en pesos cubanos. ¿Por qué no decimos un por ciento determinado? Porque a lo mejor hace falta que sea el 98, no lo sé. O a lo mejor hace falta que sea el 50. Va a depender de cada caso. Y no queremos tener una camisa de fuerza en esto. Lo más importante es que la forma no estatal pueda retener las divisas necesarias para que ellos puedan reaprovisionarse, seguir produciendo, seguir exportando. En el caso de las importaciones, igual tendremos que incluir el precio de la adquisición de la mercancía en sí, pero también otros gastos logísticos, aduanales, la transportación, y cómo pagarán las formas no estatales estas importaciones con su tarjeta que está vinculada a su cuenta bancaria en divisa. O sea, aquí no van a mediar las divisas, vamos a decir, en efectivo, físicamente. Siempre trabajaríamos con las cuentas y las tarjetas magnéticas. ¿Cómo se pueden alimentar esas cuentas corrientes en divisa? Bueno, con la propia exportación, vendimos, recibiste, acordaste un porcentaje que tú vas a retener, o también se pueden alimentar con transferencias bancarias en moneda libremente convertible, que pueden venir desde el exterior o desde bancos cubanos donde haya cuentas con liquidez que se pueda hacer. FinCimex, que actualmente a las personas naturales también le transfiere remesas, depósitos en efectivo, lo podrá hacer también en el caso de las formas de gestión no estatal. Y ya se explicó, lo mencionaba el presidente y lo explicaba
el viceprimer ministro Alejandro, se va a eliminar el gravamen al dólar, a pesar de que, como él dijo, las causas por las cuales se estableció el bloqueo, todas esas medidas de persecución financiera, siguen existiendo, pero en este momento es importante facilitar que esos dólares se puedan dedicar a estas cosas, a exportar, etcétera. Las tarjetas magnéticas se pueden utilizar para hacer extracciones de moneda nacional en efectivo, pero no se van a poder utilizar para hacer extracciones en moneda libremente convertible. Por la misma razón que explicaba, estamos tratando de bancarizar lo más posible todo el movimiento de estos dineros y que no circule la divisa desde el punto de vista en efectivo. Nosotros ya seleccionamos 37 empresas cubanas especializadas en la actividad de comercio exterior para que puedan brindar estos servicios de exportación o de importación a las formas de gestión no estatal. No las voy a mencionar por razones de tiempo, pero nosotros debemos emitir una resolución que de hecho ya está redactada, tiene hasta su número, la 315 del 2020, una resolución del Ministerio de Comercio Exterior, que en los próximos días aparecerá en la Gaceta Oficial, como es normal, y ahí van a estar todos estos detalles bien explicados. Estas empresas ya están trabajando en prepararse para brindar estos servicios, y yo quería insistir en un aspecto que es muy importante, que es que ese servicio tiene que ser un servicio eficiente, de excelencia, diría yo. Si queremos de verdad facilitar las exportaciones, tenemos que lograr que ese servicio, que en nuestra opinión es elemental, porque las labores de comercio exterior tienen sus complejidades, pero no puede ser que la empresa estatal designada para dar ese servicio pues diga que está muy ocupada haciendo otra cosa. Tienen que crear las condiciones para realmente poderle dar el servicio mejor posible a las formas de gestión no estatal. Hoy en esta misma mesa redonda se informó y pasó a otro tema, la ampliación del servicio de venta en divisas en las cadenas de tiendas. Se amplían los surtidos, se dio una muy elocuente explicación por parte del presidente de las causas de que sea esto, y vinculado con esto también se ha aprobado en el marco de la estrategia extender los servicios de venta e importación en moneda libremente convertible no solo a las personas naturales sino también a personas jurídicas. Quiere decir que un grupo de personas jurídicas, las sucursales o representaciones de empresas extranjeras, el personal diplomático, las embajadas o los consulados o las representaciones de organismos internacionales que están radicadas en Cuba, siempre y cuando tengan una cuenta en divisa habilitada para poder hacer estas compras con la tarjeta magnética, etcétera, lo podrán hacer a partir del lunes en las cadenas de tiendas. ¿Quiénes quedan se exceptúan de esto? Las sociedades mercantiles de capital totalmente cubano y las empresas estatales, por razones obvias, porque no disponen de estas cuentas en divisa para poder hacer compras de este tipo. Los servicios de importación que puedan derivarse de esta nueva autorización se realizarían sobre la misma base que están establecidas actualmente para las personas naturales. No vamos a inventar un nuevo procedimiento, es el mismo tratamiento. Y las empresas que están autorizadas, las cadenas de tiendas, van a brindar estos servicios utilizando los productos que tienen previsto en su nomenclador. Aquí, por supuesto, hay un grupo de productos que no se van a poder importar, que tienen restricciones, armamento, no sé, sustancias que están prohibidas, combustible, equipos satelitales. Hay otros
tipos de productos que hay políticas o regulaciones especiales que restringen su importación, y bueno, eso no estaría, pero todo lo que las empresas que se dedican a estas ventas minoristas tengan en su nomenclador, que sabemos que es muy amplio, lo podrán importar para estos clientes. En el caso de los vehículos, y quiero aclararlo porque pueden quedar dudas, y siempre los vehículos no va a cambiar nada. Los vehículos se adquieren en CIMEX, y está el presidente de CIMEX, y que es la entidad que está autorizada para importarlo y comercializarlo, y será a los precios que están establecidos para esto. Y por último, decir que las personas naturales o jurídicas que hagan estas importaciones o estas compras, está claro que no se van a dedicar a revender eso. Eso creo que es algo que queda claro para todos. El MINSE también va a actualizar el marco regulatorio sobre este otro tema. Teníamos una resolución, la 117 del 2020, que la vamos a derogar, y va a salir la 300 del 2020, que también se publicará próximamente en la Gaceta Oficial. Gracias, ministro, por esta información. Tendremos los nombres de las entidades, las podemos ir adelantando en Cuba Debate para que lo tengan ahí disponible, y también, bueno, esperaremos que la Gaceta Oficial dé mayor información sobre este tema. Siga con nosotros acá en la Mesa Redonda. Ustedes están escribiendo una página en la historia de la solidaridad entre los pueblos. Representan la victoria de la vida sobre la muerte, de la solidaridad sobre el egoísmo, del ideal socialista sobre el mundo del mercado. Bueno, como se ha informado, una de las medidas de pronta implementación es a partir del lunes 20 la venta de productos de aseo y alimentos de gama media y alta en MLC en varias de las tiendas del país, con un dólar que a partir de entonces estará libre de gravamen. Esta medida, por supuesto, tiene implicaciones y tiene también retos para las cadenas de tiendas del país. Me gustaría comenzar en este momento de la mesa redonda con la directora general de Tiendas Caribe, la compañera Ana María Ortega, para enfocar esta medida, cómo se inscribe dentro de todo el trabajo que han venido desarrollando las cadenas en esta primera etapa, que ha sido la de enfrentamiento a la pandemia, la recuperación de ese enfrentamiento a la pandemia, y ahora cómo se expresará hacia esta etapa de recuperación económica y de enfrentamiento a la crisis económica. Gracias, Randy. Buenas noches, Salvador, vicepresidente de la República, viceprimer ministro Alejandro, demás ministros, ministras que nos acompañan y demás compañeros. Al pueblo general, a los televidentes, radiovidentes. Nos parece hacer una mirada muy breve de lo que hemos hecho desde el 14 de mayo que estuvimos aquí, que hablamos de las medidas de las cadenas de tienda frente a la pandemia. Es justo reconocer el esfuerzo de la inmensa mayoría de los colectivos de trabajadores, la mayoría jóvenes con menos de 35 años, la labor que ha estado centrada en el servicio a los centros de aislamiento, a los hospitales, a los centros de salud pública. Suman un total, el centro de aislamiento se ha atendido 820 veces. Las ventas a centros laborales, centros de trabajo, comunidades alejadas de la capital, alejadas de su municipio, superó la cifra de 8.500 veces. A salud pública, instituciones especiales que tienen un protagonismo en esta gran batalla, casi 2.000 veces. Y las ventas de módulos básicos en la red que estuvo prestando servicio durante todo ese tiempo, antes de entrar a las fases de recuperación, que superó el 1.500.000. Es decir, eso permitió
ambas cadenas, mantener la vitalidad de los servicios en tiempos difíciles. Tiempos difíciles por las condiciones y las medidas que había que cumplir. Difíciles, además, por la búsqueda del financiamiento, el esfuerzo extraordinario que ha hecho la dirección del país para asegurar los suministros esenciales, los básicos. Y en medio de todas estas actividades que nos correspondía por formar parte de nuestro pueblo, contamos con el acompañamiento decisivo de los consejos de defensa provinciales en cada territorio, en los municipios. La Policía Nacional Revolucionaria, es justo reconocerlo nuevamente, y además las organizaciones de masa en cada territorio. Hay que decir que hemos llegado a la fase de recuperación con esas acciones realizadas. Continuamos todavía brindando servicios en zonas alejadas, en algunos centros de trabajo que están vinculados a la pandemia, al enfrentamiento, y nos parece que eso nos dejó más fortalecidos. Son las batallas de estos tiempos que asumieron los jóvenes, es el aprendizaje que nos deja para el emprendimiento de nuevos propósitos, y nos parecía que era correcto hacer alusión a ello. Luego vamos a abordar el tema de las tareas que nos corresponden como parte de la estrategia del impulso de la economía. Solo decir lo siguiente, las ventas en ambas cadenas tienen un predominio alimentos y aseo. En el caso de alimentos constituyen entre el 35% y el 40%, y hay temporadas que supera el 46%. No estamos hablando de participaciones ínfimas, estamos hablando de un protagonismo en el total de los ingresos. Y en el caso de lo fresco, concretamente dentro de los productos de alimentos, tienen además una participación destacada, los frescos, los congelados en sentido general, dígase pollo y dígase los demás. Hemos mantenido los servicios con algunas limitaciones, con carencias. Hay que reconocer que aún en las peores condiciones que hemos tenido, ha habido limitaciones, pero no ha habido ausencia de estos productos básicos. Eso también hace falta decirlo. Muy insatisfechos todavía, porque no hemos logrado lo que nos propusimos, lo que quiso la dirección del país quisiéramos, y en estas causas están los problemas en el orden objetivo, las realidades objetivas. En medio de esta situación, los precios de los productos, hay que volverlos a recordar, en abril y mayo del 2016 se modificaron los precios, descendieron los precios de varios productos, incluido el pollo, el producto de primera necesidad. Aún con estas limitaciones, el aumento de los productos que estamos adquiriendo en mercados distantes, el riesgo que estamos asumiendo además en transportarlo, el destino que se le da a estos recursos, no ha faltado estos productos, ni tampoco se han modificado los precios. Vemos tristemente, y lo volvemos a recordar, cómo en contraste en otros países, lo primero que hacen es cerrar los establecimientos y subir los precios. Nosotros defendemos la nobleza social, esas conquistas de defender por encima de todo esos precios, aun cuando tienen sacrificios en el orden de la eficiencia económica. La importación en las cadenas, en ambas cadenas, supera el 70%, y es una oportunidad en este instante, a partir que una de las direcciones principales, es decir, las áreas clave, está el fortalecimiento de la industria nacional. Para nosotros también constituye un reto superar la participación de los productos nacionales que sean competitivos y que además ayuden a movilizar el resto de los eslabones de la cadena. Hoy ambas cadenas suman un total de 4.800 tiendas y pisos de venta o puntos de venta. En la propuesta que se ha anunciado, solo 72 establecimientos en un primer inicio comenzarán con esta modalidad. Es decir, no es que estemos traspasando, no es que estemos cerrando las ventas en CUC o CUP. Recuerden que nosotros en la totalidad de los establecimientos estamos aceptando la moneda CUP, y en otros ya estamos operando, y no es, la cifra no es ínfima, estamos operando totalmente nuestras ventas en moneda nacional. Y vamos a seguir, ese es un programa que ha hecho una pequeña pausa, pero vamos ahora a retomarlo, transcurrido este tiempo difícil que nos ha llevado a posponer ciertos objetivos principales.
¿qué continuará en lo adelante? Los productos básicos a la población, aseo, alimentos, se incluyen los frescos, se incluyen también las bebidas no alcohólicas, y hay un conjunto de productos también que vamos a sostener en CUC. ¿Qué vamos a poner en MLC? El amplio surtido, el surtido profundo, tal y como se explicó anteriormente para ahorrar tiempo. Insistir, no vamos a cerrar los comercios. Vamos a enfrentar nuevamente una situación que estamos impuestos, y además hay que transformar esta realidad presente, trabajando y haciendo cosas diferentes. Hay que decir, haciendo un poco de recordatorio, que estas actividades con enfoque a la sociedad surgieron en épocas también difíciles. Corría el año 93, 94, que fue cuando surgieron las cadenas, sí me tenía otro objeto social, vendiendo todos los productos. Y hemos llegado hasta aquí. Hemos cambiado de moneda. Pasamos de los dólares y euros que estuvimos comercializando, vendiendo los productos con estas monedas, a CUC. Y ahora estamos en parte de nuestros establecimientos comercializando en CUC y CUP. Y vamos a llegar al CUP. Es decir, que son momentos que requieren otras medidas. Y el pueblo seguramente lo va a entender. Están los argumentos, las razones y los fundamentos que se han explicado por el presidente de la República y han ahondado el resto de los compañeros que han tenido la responsabilidad de intervenir. Es decir, que nos estamos contextualizando a una situación concreta que tiene el país. Se van a proteger los productos básicos, lo repito, alimentos, productos básicos de alimento, aseo, la canastilla, los bebitos, la infancia en sentido general, y en este proceder de las cadenas haremos importaciones de varios de estos productos que no se van a comercializar en MLC, se van a sostener en CUC. Ese es el sacrificio y esa es la defensa a esos productos. Y hay que decir, aquí el pueblo conoce que el gobierno, el comercio interior, los diferentes territorios siguen acuciosamente cómo se comportan los 47 productos, que es como se le conocen, los productos básicos, los esenciales. Hay coincidencia en los productos que vamos a mantener en CUC y en CUP con esos 47 productos básicos. Y se trata de una nueva modalidad, es decir, de una ampliación de una modalidad, pero que no exime para nada todo lo que se está haciendo hasta ahora. 72 establecimientos entre 4.800 que hay en todo el país. Pero ¿cómo se va a ordenar eso? Me gustaría que el presidente de Sino, el compañero Héctor Orosa, pues nos explicara cómo va a ser el ordenamiento de estos nuevos establecimientos que a partir del lunes estarán vendiendo estos productos de gama alta, media y alta para la población. Buenas noches, vicepresidente Salvador Valdés Mesa, viceprimer ministro, ministro, compañeros presentes, estimados televidentes y Radio 20. En la mesa redonda del 14 de octubre de 2019 se explicaron las medidas para establecer la nueva red de comercialización de productos electrodomésticos y automotrices en MLC. Esa red ha tenido una intermitencia en el suministro de mercancía de algunos productos que se han comportado con una demanda por encima de las posibilidades reales de oferta. No obstante, tenemos que decir que los resultados han sido satisfactorios a partir de sobrepasar los ingresos que teníamos previstos para este periodo. Ambas cadenas hemos definido una nueva red para la comercialización de alimentos, aseo y ferretería con el propósito de facilitar el acceso a los mismos por las personas que posean libremente moneda libremente convertible, como se ha explicado. Esta red comenzará, ya se explicó, el lunes. El día 20, son 72 establecimientos de los 4.800, van a estar en todo el país, de ambas cadenas, 57 de ellos, de estos 72, 57 son de alimento y aseo y 15 de ferretería. Y del total de los 72, 14 van a ser en La Habana y al menos dos en cada provincia. Uno de cada cadena, en algunos casos tres. Para el suministro de la mercancía están firmados todos los contratos ya desde ahora con los proveedores, por lo tanto iniciamos con una relación con los proveedores ya preestablecida. Al igual que la red de los electrodomésticos, las ventas se realizarán mediante el uso de la tarjeta magnética
existe el aseguramiento de los POS, es muy importante, se asegura la conectividad por transmisión de datos, igual que ha ocurrido con la red de venta de electrodomésticos, que no hemos tenido fallo en la transmisión de datos para los pagos. Aquí lo estamos haciendo en igualdad de condiciones, a diferencia de lugares, que lo hemos explicado en otras oportunidades, que todavía las posibilidades de transmisión no son las adecuadas y a veces falla las comunicaciones. Las tarjetas a utilizar serán las nacionales y las internacionales aceptadas en Cuba. Para los productos seleccionados se revisaron los precios de venta, principalmente los minoristas de la región, con el objetivo de lograr precios competitivos. Y en este caso, los precios sí estarán sujetos a variaciones en dependencia del comportamiento de los precios internacionales. No es igual que la red CUC, que como explicaba la directora, va a estar protegido los precios. En este caso, sí, vamos a tener siempre en cuenta los precios de la región, pero partiendo del comportamiento que tengan en los mercados internacionales. Y bueno, los alimentos y artículos de gama económica, de aseo y higiene, como explicaba la directora, se mantienen, se continuarán vendiendo en la red en CUP y CUC. En síntesis, los principios son muy similares a los de las ventas de la electrónica y los electrodomésticos. Cualquier duda que tenga la población, cualquier inquietud, pueden contactar por todos los canales que ya se conocen, tanto de Tiendas Caribe como de Cine, y podemos aclarar todas las dudas que están en pantalla, que los pueden tener. Y bueno, detalles de cuáles son las tiendas las pueden localizar casi ahora mismo, creo que está ya puesto en Cuba Debate, y allí tienen la información para que sepan cuáles son los establecimientos que en todo el país se estarán abriendo, los 72 establecimientos para este nuevo empeño de Tiendas Caribe y de Cimex. Nos quedan unos minutos, vicepresidente, y me gustaría pues una valoración suya de esta estrategia y en general de las medidas que se van a comenzar a implementar. Bueno, de inmediato lo que debemos es trabajar con mucha rapidez y agilizar, como nos convocó el presidente, para implementar y poner en práctica todas estas medidas que van a beneficiar a la población en general, no una parte. Nosotros solo expresar que, como él dijo, estamos haciendo el bien común para todos. Y recordamos en este momento que también él repitió un concepto, un principio importante, el general de ejército. No estamos adoptando ninguna medida de choque. Esta no quedará ningún patriota desprotegido en el país. Solo expresar lo siguiente. Ya se ha convertido como un hábito esta mesa redonda, informar, orientar, esclarecer a la población. Nosotros no vamos a renunciar a la soberanía, a la independencia, que durante siglos las generaciones que nos sucedieron la alcanzaron. Y por tanto, nosotros vamos a defender y vamos a dar continuidad a la obra de la revolución. Para lograr estos objetivos tendremos que trabajar con mucha integración, coordinación, unidad, que es el principio que ha constituido siempre la mayor fortaleza de la revolución. Y a la que nos tenemos que aferrar como una garantía de la continuidad de la revolución. Es lo que te puedo expresar. La unidad como elemento central de toda nuestra actuación a lo largo de la historia, la que nos ha llevado a la victoria. Muchísimas gracias, vicepresidente, muchas gracias a los ministros, a los compañeros de las cadenas, a las ministras que han estado con nosotros y al resto de los compañeros por esta información que, como se decía, es la primera de una serie de mesas redondas que en momentos más adelante tendremos para continuar informando sobre la estrategia de enfrentamiento al periodo de crisis que vive la humanidad desde el punto de vista económico y social en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Buenas noches.